lloviendo y encontramos una locomotora acá. De esas antiguas que uno estaba acostumbrado a viajar. Miren los motores, los pistones zarpadísimos. Quiero ver si llego a la locomotora. Wow. Igual y... Nunca entré a uno de estos. Tiene un par de botones. Y acá va el chofer, el motorman. Y acá ve todo. Qué bueno. Espectacular. Me senté ahí, está todo mojado. Aparentemente es un vagón de subte. Y bueno, es uno solo. Vamos a ver si lo podemos recorrer. Miren lo que es. Subte de Buenos Aires. Y bueno, vamos a entrar. Genial, está bastante vandalizado. Hace un tiempo, no hace mucho, vine con mi hija a sacarme un par de fotos y no estaba tan roto, tenía más vidrio sano. Bueno, le voy a mostrar, aunque sean los carteles. Y las estaciones. Estaba tan roto.
te quería mostrar porque es chiquitito, pero es un abandono. Un par de guantes de trabajador. La cabina del conductor. Parece que es la línea G. Y bueno, y esto sería el motorman. Está buenísimo. Con el tablero. Bueno, le quería mostrar. Me pareció copado mostrarle esto, así que bueno. Era solamente eso. No conozco la historia de por qué está acá, pero bueno. Y bueno. Y así es como entramos al otro tren. Pero miren lo que es este. Esto ya está más conservado. Está estacionado acá. Si le cuento dónde está estacionado. Está estacionado dentro de un cementerio en González Catán. Y bueno, y este tren de la línea B. Podemos ver las estaciones. Algunos de los carteles. Este está mucho más conservado. La verdad que este está hermoso. Está bien cuidado dentro de todo. Miren lo que era esta parte. Qué bueno. Y acá tenemos la lo que era la cabina, como en el otro. Tiene todas letras, no sé si será en China o qué. Uno de los detalles más lindos es esto, son estas letras, la ventana. Una locura. Bueno, acá también tenemos letras chinas. Espectacular, muy bueno. La verdad quería mostrarle. Estos son dos abandonos diferentes, o dos lugares diferentes. Uno está dentro de un cementerio. El otro está al costado de lo que sería una balanza pública en González Catán. Los dos lugares son en González Catán. Y bueno, mucha gente cuando subí foto en Instagram me mandó mensaje preguntándome dónde era. Yo nunca digo los lugares, pero estos dos lugares yo creo que se pueden decir. Porque bueno, este está al cuidado del cementerio y calculo que por algo lo tienen acá. No creo que tengan problemas de venir, de que vengan a sacarse fotos o algo por el estilo. Está bueno para una sesión de fotos. Algunos me preguntaron. Así que bueno. Miren lo que es esta locura. Y bueno, y así me voy despidiendo de este video, que se lo hice. Serían dos, en dos lugares diferentes, pero son dos vagones de tren. Quiero aprovechar para mandarle saludo a mi amigo Marley, Diego Marley, que me hizo esta remera de Sublimate. Vos también, la gente de Sublimate, vos también, se recopó con la remera. Así que bueno, nada, estamos en González Catán, por eso quería mostrarles estos dos lugares que están excelentes. Se lo vamos a mostrar por fuera y ya estaría. Vamos a bajar la escalera. De este lado también tenía como una ventana, como una puerta. Pero bueno, vamos a bajar. Quiero mostrar lo que era la parte de afuera.
como le mostré en el otro. Miren lo que son esas letras, son mortales. Si alguien sabe qué dice acá, déjenlo en los comentarios, por favor. Y miren lo que es. Era el número 726. Y así le quería mostrar lo que era este vagón y el otro que estaba un poco más abandonado. Pero bueno. Y desde acá me voy despidiendo. Y bueno, hasta el próximo video. Como le digo siempre, bless. Chau, chau.